Premios Zapeando. Mejor reportero del año. Estamos en esta categoría esta semana y la gala de hoy la va a conducir el ágil Quique Peinado, que nos va a presentar a los candidatos. Gracias, Fran, por esta oportunidad que me brindas. Te debo una. Bueno, en fin. Vamos allá porque seguimos buscando al reportero del año, esos profesionales que, aunque literalmente están en la calle, cobran por ello. Es rarísimo. Bien, el primero es Nacho Peña, el reportero más envidiado del gremio. La segunda es Ana Valverde, la reportera más admirada, a lo mejor, en Asturias. Y el tercero es Jorge Limia, el reportero más picante de Madrid. Vamos. Muy bien. Aplauso muy merecido, claro que sí. Lo he leído guay. Vamos con el primero, Nacho Peña. Nacho Peña ha cubierto muchos eventos deportivos, ha recorrido kilómetros alrededor de estadios, ha entrevistado a cientos de personas, pero hoy está nominado a mejor reportero del año por haberse enfrentado solo con un micro a un problema de pelotas. A Iker le tengo en el corazón y a Roncero, que estoy con él en que tiene que seguir jugando Casillas y tiene que ser Casillas el mejor, claro. Eso la acerté a decir. Está pintado de una manera impresionante. Ahí verá, pero esto dice, a ver, ahora, es cuando dice, a ver, señor, esto dice. Tengo a Casillas en el corazón y a... La mano, ahora la mano es de Nacho, a ver qué dice la mano. A ver, a ver, a ver, a ver. No. Era... Un acto reflejo. A ver. A mí, como os podéis imaginar, me gustaría que ganara Nacho por profesional, porque, oye, ha tenido muy cerca la tentación. No se ha dejado llevar. A otros se le hubiera caído el micro al suelo. Yo no sé si será el ganador, Nacho, pero el premio ya se lo ha llevado. ¿Verdad que sí? Por cierto, que nos habréis dado cuenta que hemos intercambiado fotos y nombres, ¿eh? Que donde era Jorge era Nacho, donde era Nacho era Jorge. No es que Quique lo haya dicho mal, el chaval. Chaval, lo he hecho estupendamente. No, lo quiero aclarar por una oportunidad que te damos, que la gente sepa que claro, no es cosa tuya. Claro, gracias por lo de chaval, lo que me ha hecho más ilusión. Bien, seguimos para Bingo. La segunda nominada como reportera del año es Ana Valverde, reportera de Conexión en Asturias. Visitaba el mercadillo medieval de Grado cuando, entre dos puestos y en plena conexión, se encontró con una fan. Bueno, más bien fue la fan la que se la encontró a ella. Fue muy raro. Vamos a seguir recorriendo. ¿Quieres hacer una foto un contigo? Momento, señora. Que te levanto los días te vea. Venga, deja la cámara, no nos mires. Señora, ¿es usted consciente de que estamos en directo? Sí. ¿Qué problema hay? Esto nada, es el asalto de una fan en vivo y en directo. Consciente todas las tardes de veros. Ay, qué gusto. Bueno. Yo quería ver al cámara, que a veces habláis de ellos y no los podemos ver los probes. Son curiosos, ¿eh? Como bueno. Hombre, que nosotros no traemos chavales de cualquier manera. Pues nada, seguir dando el paseo. Bueno, quería detenerme en este... Como la gente, ¿no? Pues da gusto, espontánea. Ana es inteligente, ¿eh? Sabe que está en directo, no puede cortar, pero sobre todo sabe que la señora tiene más fuerza que ella y le sigue la corriente. Cierto, bueno, a lo mejor a Ana deberían meterle en la nómina un plus de mercadillo, ¿no? Es una idea que lanzo. Bueno, tercer nominado, Quique. Sí, porque para terminar tenemos a Jorge Limia, reportero de Aquí en Madrid, al que vamos a ver en un vídeo en el que todo el mundo pone de su parte. Jorge Limia le pone muchas ganas y el cocinero mexicano lo que pone es picante. Arrancamos una nueva sección, los viernes picantes. Yo no sé, María, si lo voy a poder soportar. Rafa, muy buenas tardes. ¿Qué me vas a preparar? ¡Qué miedo me da! Unos tacos Lucifer. Dios mío, María, me voy a sentar. Siéntate, Jorge. Ese taco Lucifer, ahí está. ¿De momento vas notando algo? Ay, pues sí. Que si los hice suavecitos. ¿Suavecitos? María, como dirían los mexicanos, no mames, güey. Se bebe leche. Rafa, digo... Canta yo que... y no llores. Oye, ¿me podéis dar un vasito de agua o algo, por favor? Porque te voy a decir una frase, María, para despedir esta sección, María. A ver. Dicen que todo lo que quema cuando entra, arde cuando sale. Para mí... Si os digo la verdad, creo que Jorge, esta sección de los viernes picantes, solo la hizo ese día. Porque por los síntomas yo le calculo mínimo un mes de baja. Eso sí, cómo me gusta ver a la gente llorar, ¿eh? Y es que es muy bonito ver a la gente llorar. Bueno, ya conocemos a los tres candidatos de hoy. Por cierto, vamos a recuperar la imagen del inicio, que ahora ya lo tenemos rectificado. Y así vosotros, que tenéis que votar, jurado de los premios Zapeando, tenéis muy claro quién es quién. Aquí están. Ah, sí. Aquí están. Mirad. Yo Zapeando. Ah, que no, que no lo tenemos. Antena, pues ¿no? Habéis prestado atención. No hay más llamadas. A ver, Cristina. Yo voto. ¿A quién le das tu primer voto?
Yo creo que deberías empezar por el otro sitio, pero si quieres empiezo yo. Voy a empezar por Jorge Limia. Muy bien, un voto para Jorge. Quique, tú no, que tú has presentado a los candidatos. Miki. Que no estaba atento. Yo, Mairena Junquera. No me acuerdo de los nombres. Nacho, pues Jorge Limia también. Jorge Limia, dos a Jorge. Oye, pero de verdad. Venga, dos a Jorge. Ana. Yo es que iba a votar a Jorge, pero ahora está como feo, ¿no? Bueno, lo que tú es ves. Es que es el que más me ha gustado, un sufrimiento, hay una cosa. Sí, a él, a Jorge Limia. Venga, pues tercer voto para Jorge. Vota otro. Irene. Yo voto a Nacho Peña, claramente, evidentemente. Qué nervios, ¿quién bueno, pues, va a ganar? ¿Quién será? Pues nada, enhorabuena, Jorge. Ya está decidido. Jorge es cuarto y último finalista en la categoría de reportero del año. ¡Ahora está el cartel! Ahí está. Y bueno, ya se une, Jorge se une a Paqui Peña, a Sara Bravo y Luis Vegas. Mañana, entre ellos cuatro, disputaremos la gran final. Y vosotros, vía Twitter, pues tendréis que escoger al ganador. Eso ya mañana os lo cuento. Mañana, porque...